Mae, sí, mae, ¿cómo es posible, verdad, mae? ¿Cómo le, o sea, ¿cómo le explico yo ahora a mi mamá que hay que cambiar el cable de nuevo? Mae, no puedo ver ni una sola mejenga, mae, ni una, mae, oiga, pero ni las de segunda división, mae. Qué triste, mae. Ay, es que no entiendo la gente, es pavosos, ma, pagan el gimnasio, ma, van y hacen clases. Entonces paran, ma, y no ve que cómo está. ¿Ah? ¿Qué es que no me ven a mí en la calle? Si no es ahora. ¡Oh, puta! ¡Estaré tan gorda! Ay, qué rico la hamburguesita. Ma, qué bendición, ¿eh? Estoy cansado, estoy relajado, sin collo estorbando. ¿Qué habría hecho yo tan mal en días pasadas, de verdad? O sea, ¿a quién habré matado yo? ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? No puedo tener un día de paz y tranquilidad en un parque porque tiene que venir este pedazo de... ¡Ay! 32 años de andar frenillos, ma. ¿Qué tenía usted ahí antes de que se los pusieran? Dientes de tiburón mínimo, ¿ah? ¿Eh? Gracias, Chili, gracias, ya me voy, voy. Está feo y no se ayuda, ma. Ah, no jodas, ma. Ah, no, ma, que está así, ma, de verdad, ma. Bueno, o sea, por lo menos no se ve tan mal donde viene, ¿ah? ¿Eh? Así como fea no está. Maes, ustedes son los que yo necesitaba en este momento. Estoy desesperada. Vean, ocupaba venir a buscar algo al parque Alfredo González Flores, ¿verdad? Pero he preguntado aquí en todas partes y me dicen que este es el de las embarazadas. Estoy perdida. No te pongas frío, que estás en flores, no estás embarazada, no te pedía. Aquí, mamita, este es Parque Alfredo González Flores, Parque de las Embarazadas, donde se armaba la culiandanga, ¿me entiendes? Mamá, tachuela, madre, ¿de dónde es usted? ¿De dónde venís? No son de Heredia, ¿cómo vas a preguntar esas psicotesis? ¿Qué es esa jupa, coño? Mamá, Chili, ¿qué culpa tengo yo de ese cabezón, mae? Yo no tengo la culpa. Así soy guapo, cabezón y lindo. Mae, collito, mejor póngase el gorro, porfa. Y, por cierto, yo no soy de Heredia, yo soy de Limón y ustedes ya lo saben, entonces no sé qué dice. Mamita, yo le voy a dar a usted la oportunidad, ¿verdad? Le voy a dar el ¿cómo se dice? ¿Cuál sería la palabra? El beneficio, el ¿verdad? No sé qué me está diciendo, pero no importa, porque no le logro leer la boca. De que usted conozca aquí, o sea, yo le voy a dar un tour, la voy a llevar a conocer lo que usted necesita conocer. ¿Quiere empezar por las embarazadas? ¿Por qué es? ¿Quiere saber por qué es? Un día como hoy, pero 1931 y 32, cuenta la historia que aquí venían, ¿ah? ¿Me entiende? Y por eso el de las embarazadas. ¿Ya entendió o quiere que se la dibuje gráficamente, explícitamente o con todo mente? No, gracias. No, basta. ¿A cuello? Chula, ese kiosco que usted ve ahí, antes de una marca, la gente se metía a... Al chico Chile. A mí no me consta, pero bueno. Dígame que sabe cuál es la esquina de los choques en Heredia. Dios guarde manejando, se muere. Jale, para que no se muera cuando aprenda. Yo no sé manejar. Como podemos ver, ¿verdad? Aquí a su derecha se encuentra el rótulo de alto. Cosa que todo mundo respeta y por eso son los choques. Pero es que la gente dice que todo está mal, ¿verdad? Pero no, así somos aquí, así somos. Así somos. Como usted puede ver, tachuela, ¿vio lo que pasó? El taxista, que es un animal, se brincó el semáforo. No fue el taxista, fue el otro. Bueno, como sea. Bueno, como sea.
Y el taxista pintando la madre. Como podemos observar, tenemos la acera quebrada, hay un montón de pernil relleno de cemento. Aquel local de la esquina ha quedado despedazado unas 435 veces. Hay videos de gente volando, salen los motociclistas volando. No, la salvada es que la Cruz Roja está allá, entonces todo bien. Ah, se queda la par. Estratégico. Ah, sí, perdón. Por cierto, digamos, no es como que haya que ser físico matemático para darse cuenta que aquí estamos arriesgando nuestras vidas, ¿verdad? Es mejor jale allá más abajito para que coma sal. Suave. Nos falta algo muy importante en aquella otra esquina, vamos. Digamos, es una vara un poco difícil de explicar, usted puede ver la esquina y se ve normal, ¿verdad? Ahora vea, Coyo, ahí aparece ahí. Listo. ¿A cuánto el kilo de huevos? ¿Entendió? Ah, bueno, ¿eh? ¡Ahora! Mal, las aceras aquí, puede pasar un carro. Me vea, tachuela, y me da chicha. Los heredianos caminamos por la calle, porque hace muchos años las aceras eran muy pequeñas y solo caía una persona. Entonces la gente se tiraba a la calle. Por eso dicen Heredia por media calle. Ubicate. Vea, Tachu, esta es la Cleto y aquella es la Joaquín. La Joaquín ya no existe. Dicen que aquí estudió Osquita Arias Sánchez. Oye, ¿por qué no vuelve a ver para arriba y primero se instruye y después habla, madre? ¿Por qué? Ah, madre, es la Joaquín. Siempre tiene que haber selfie, ma, y vea, ahí donde está ni siquiera se ve el rótulo, ma, qué fotógrafo, es que seas tonto, ¿eh? Hace buenas acciones. ¿Y ahí qué es? Mata, chula, es en serio. Ese fortín. Cuando hubo la guerra, ahí lo más disparado desde allá adentro. Pero los huecos se hicieron mal. ¿Pero solo eso? ¿Solo desde ahí? Ahí hay túneles que van a subir allá a la Universidad de Heredia. O sea, todo esto abajo está aquí abierto. Todo, aquí todo hay túneles, por allá, por aquí, por allá. Se construyó en 1876, fundado por Tomás Guardia, y todo lo que dijo este Zampaguas, aunque usted no lo crea, ¿cierto? No. Mamita, ¿qué está viendo? ¿El brazo o el tatuaje? ¿El tatuaje? ¿Y el brazo por qué no? No, es el tatuaje. Bueno, como ven herediano, ¿eh? El fortín, que aquí lo tenemos, y el escudo del herediano, ¿eh? ¿Y qué? ¿Vámonos a meter o qué? Están... Pass the Dutch on the left hand side. Pass the Dutch on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and fly. It a go done. Yo no sé, la verdad es que yo estoy así como que ocupo ir al baño. Entonces, hagan la filita, ya les caigo yo. Bueno, chica, me la aplicó Chilili, mae. ¿Por qué? No, pues nada, tachuelo, pues nada. My gate and went out for a walk. Ay, madre, mis chiquitos que no conocen, ¿eh? Ahí hay patos haciendo fila. Dentro de una media hora les llego. Pero va, aquí se llama el crucero. Pero ustedes me estaban diciendo los colombianos, ¿entonces? Porque son colombianos y todo el mundo dice los helados los colombianos, más fácil. Pero aquí le cambian el nombre a todo. Por eso es que uno se enreda, por eso es que uno no conoce bien. Tenía que ser de limón. ¿Qué
ocupo que entienda una cosa antes de llegar a donde vamos, ¿verdad? O sea, vamos a un lugar sagrado, al lugar más grande de este mundo, donde se siente y se vive, donde se entiende. Así que, con respeto. Vea, usted vea, eso es esto. Allá está, eso es el pexinal. Dale gracias a Dios por donde está. No te digo, vea. Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, con el equipo herediano, ninguno. Ay, San Jafet, Dios Padre, ¿eh? Qué cosa tan bella. Es un monumento, es un monumento. Gracias, San Jafet. Espérate, Chelita, yo creo que hasta aquí le va a llegar el paseo y la ubicación, ¿verdad? A no ser que quiera ir al estadio con nosotros, ¿verdad? Porque hay que ir a ver las glorias. De ello puedo ir. Madre, está chula, usted es liguista, ya no puede ir con nosotros en el estadio. Soy limonense, no liguista. Madre, ¿qué he hecho? Esa gente que está entrando, ¿quién se secar el litro? Y ese poco de gente. ¡Pues, a ver! ¡Barcelona de Ecuador! Y el Banfield de la Argentina.